Buenas tardes, amigos, y muchas gracias una vez más por estar con nosotros en Caixo TV en su emisión de Entre Comillas. Y gracias también a la Casa del Libro que nos alberga hoy, tal como en las dos emisiones anteriores, acerca de este mismo tema que hoy vamos a tratar y un poco cerrar hasta cierto punto, sobre poesía femenina o poesía, como en alguna otra ocasión hemos dicho, determinada de otra manera, o poesía escrita por mujeres, que quizás sea más exacto, y que nuestra acompañante hoy también, nuestra invitada Elito Larechipi, se encargó un día de fijarlo. Bien, bueno, en esta ocasión vamos a tratar de hablar de algunas poetas como muestra de la poesía escrita por mujeres en el siglo XX. Naturalmente son de diversas lenguas, algo así como 7 u 8 lenguas distintas, que, bueno, que en realidad lo que hacen es ser el ejemplo de muchísimas otras lenguas que se han utilizado en el siglo XX para la poesía y en concreto para la poesía escrita por mujeres. Bueno, sí hay que decir que tenemos en este siglo inmediatamente pasado, no sé si inmediatamente porque ya llevamos 20 años del siglo XXI, pero bueno, el más reciente del que podamos hablar, de gente que haya publicado, etc. Y podemos decir que ha habido buenas, no solamente muy buenas poetas, sino que además han tenido relieve en diversos aspectos. O bien porque han sido premios Nobel, porque han tenido muchos otros premios, porque han entrado, y ahora entro yo también, ya a hablar de poetas concretas, como Carmen Conde, que fue la primera mujer que perteneció a la Academia de la Lengua Española. Pues lo mismo que ella, bueno, pues hay otras, muchas poetas, que han tenido un gran relieve, y también aquí pues recuerdo a Nelly Sachs o Elfriede Jelinek o Wisława Szymborska, que han obtenido el premio Nobel, o Herta Müller, que han obtenido el premio Nobel, y además casi todas ellas en años recientes. Nelly Sachs probablemente es la más antigua de las poetas de las que aquí por lo menos haremos referencia, que lo tuvo allá por el año 65-66. El año 66. Me puntualiza él. Bueno, pues sí, el año 66, que además lo compartió con Samuel Joseph Agnon, si mal no recuerdo, que era otro también de etnia judía, lo que pasa que eran completamente, quiero decir, apartados y distintos, porque uno estaba en Israel y ella pues realmente se trasladó a Suecia y allí adquirió la nacionalidad sueca tras nacer en Alemania y haber sufrido en Alemania pues diversas vicisitudes que el siglo XX tenía reservado sin duda para muchos de los europeos y en concreto, si ustedes recuerdan, pues para los de etnia judía. Bien, pues vamos a hablar de las grandes poetas del siglo XX. Bueno, y creo que podemos empezar por quien nuestra invitada quiera, con cualquiera de ellas, porque son. Sí. Me gustaría empezar por el modernismo, como movimiento anti, que además nació en América, y es un movimiento además que tiene esa cosa de ida y vuelta, como la música, que es. Que se crea en Europa, va a América y luego vuelve, como ha ocurrido con el modernismo, bueno, con Rubén Darío, y hay dos mujeres importantísimas en Latinoamérica, como Delmira Agustini, que murió muy joven, bueno, fue asesinada por su marido, y Alfonsina Storni. Me gustaría citar a ellas dos. Sí. Sobre todo Delmira Agustini como espejo de Rubén Darío. Ella aportó mucho al modernismo desde un punto de vista de mujer. Sí, era una poeta bien conocida por Rubén Darío, que habría además sido grandísima. ¿Eh? Sí, fueron ella, el Rubén Darío le dedica, hay un poema de Rubén Darío en el pórtico de Cálices Vacíos, y se dan réplica en muchos poemas. El cisne de Darío es distinto al cisne
de Delmira Agustini, que es más, es como andrógino, empieza siendo, bueno, como preñando ella misma al cisne, no sé, ella aporta un punto de vista muy insólito al modernismo, que va a tener mucha influencia en la literatura, sobre todo en la poesía que se va a hacer, que van a escribir las mujeres, y no solo en Latinoamérica. Alfonsina Storni, bueno, también murió bastante joven. A mí me gustaría subrayar que la poesía de Storni es más, tal vez más existencial, tal vez tenga un punto más realista, pero es igualmente, porque claro, el modernismo es una especie de joya rara, como decía Delmira, es la belleza austera del templo de lo raro. Se hace mucho hincapié en lo raro, incluso Darío también, y en Uruguay hay muchos, un movimiento incluso en esta época de escritores que son considerados raros. Y todo viene de Baudelaire y de Poe también. Claro, si es que el modernismo, que en realidad fructifica muy bien y que se personaliza tanto en Rubén Darío, porque lo cultiva, yo diría que con intensidad y hasta con ferocidad, se puede decir, pero impregna toda la última parte del siglo XIX y buena parte del siglo XX también. A mi juicio, nuestros poetas del 27 estaban impregnados de modernismo. ¿Por qué? Porque yo no sé cómo lo verás tú, pero indudablemente, aparte de lo que pudiera ser de sentimientos que nos puede traer el modernismo, también lo que había era un cultivo del lenguaje y de la posibilidad expresiva del lenguaje, de cada lenguaje, porque eso también influyó en nuestro cercano Portugal y en nuestro cercano también lingüístico Brasil, ¿no? Pero también en muchos poetas en general y poetas femeninas en Europa también, en algunos lugares de Europa, porque se ve, se pueden leer, el que conozca los diversos idiomas o algún idioma que no sea el español o el portugués, pues realmente se da cuenta también de que la expresividad que logra poetas de esa época, de la primera parte del siglo XX, pues están impregnados de esa búsqueda de una expresión especial por parte del poeta, ¿no? Que no son meramente cuestiones de sentimientos, y el sentimiento se potencia con ello. El caso de Elmira Agustini, que has hablado. Sí, hay mucho deseo, mucha voluntad de innovación, además de ir contra el academicismo y contra... Eso es. Contra el realismo. Sí. Y también, bueno, beben también de las fuentes clásicas. Yo creo que está muy presente el mito de Eros y de Psique, que también está en Poe. Los mitos griegos con mucha frecuencia. El viaje al Hades, ¿no? Con mucha frecuencia, el propio Rubén, ¿no? La necesidad de pasar el tiempo en el Hades para realizarse de alguna manera. Sí, yo creo que hay, como has dicho, el modernismo es fundamental, sí, ¿no? Sí, pero creo que Alfonsina Storni tiene un lado más, incluso más urbano. O sea, si el modernismo a veces parece que son paisajes imaginarios o cosas que no... Aunque sea real, aunque palpite lo real en eso imaginario... Delmira habla de pero otros de hablan de la vida moderna. Habla de Buenos Aires. Sí. Hay un poema muy bonito sobre el cine, por ejemplo, la primera vez que ella ve el mar en el cine, o sea, la importancia de las nuevas artes, del cinematógrafo, etc. Sí, sí. Eso es muy... Habría que decir también, a mi juicio, que corriendo el siglo XX se inicia no una vuelta a lo clásico, pero sí el tratamiento clásico de muchos temas, ¿no? Uh-huh. O la búsqueda de una, no de una retrocesión en absoluto, sino el aprovechamiento de los impulsos del modernismo, pero al mismo tiempo para hacer una poesía, iba a decir un poco más serena, no sé si es eso, pero de expresión a veces más serena, ¿no? Yo creo que aquí en España, yo quiero recordar a Ángela Figuera, que se puede decir que es una de las pocas, con Ernestina de Champoursin, que puede decirse que pertenecía
por edad y por inicio de sus primeras excursiones en el mundo de las letras a la generación del 27, ¿no? O sea, nacidas a principio del siglo XX, y creo que Ángela Figuera, tan cercana a nosotros, quiero decir, geográficamente, porque es nacida en Bilbao y que vivió casi siempre allí, pues resulta que luego, es decir, que empieza siendo influida por la gente de su generación, precisamente, esos poetas, esos grandes poetas, ¿no?, que han tenido en el siglo XX nuestra lengua, que llamamos generación del 27, y después va, sin duda por influencias de las propias vicisitudes históricas, la guerra civil, la posguerra, etcétera, se va hacia temas que pudiéramos llamar también civiles o de protesta, incluso de resistencia frente a las cosas que estaban sucediendo, ¿no? Sí, me gustaría citar también a Julia Uceda, que nació el 25. Ella vivió mucho en Estados Unidos, volvió a España con la democracia, yo creo, y vive todavía, vive en Galicia. Julia Uceda fue reconocida, pero yo creo que... Y también tiene esa cosa civil, pero a la vez el intimismo, la búsqueda del existencial... Sí, sí. Es una poeta muy interesante. Me gustaría subrayar a Julia Uceda porque creo que ha sido un poco preterida, un poco en los últimos años, un poco, iba a decir, olvidada. Pues, bueno, recibió el Premio Nacional en... Sí, sí. Por, 2003 o por ahí, ¿no? Sí, 2004. Sí. No quiero decir que quienes están atentos pues siempre, siempre continúan conociendo a, en este caso, a las poetas, ¿no? Pero un poco, digamos, para el público, y no ya especializado, sino, bueno, para el público que con todo le gusta leer, pues la verdad es que a Julia Uceda no se la ha propagado tanto como merecía, eso a mi juicio. Es tan difícil. No, ya, pero una cosa es darle el premio, ¿verdad? Sí, y el autor no se presta además a... No, bueno, no es que se preste, pero propagar, me refiero a propagar desde el punto de vista de publicaciones, de que se hable de ella en concreto, ¿verdad? Y bueno, pues no lo sé, hay un poco... Yo quería subrayar esto, subrayar, y me alegra que tú lo hayas sacado. Yo creo que se estudia y que se hacen tesis sobre ella. Sí, sí, porque... Pero bueno, vive ahí en Ferrol. Otra poeta que me gustaría nombrar, que es a Blanca Andreu, que es una poeta que, bueno, pues ya es mucho más reciente, pero que también vive como poeta desde esos otros momentos, incluso desde el último modernismo, y después ya de una vuelta hacia un clasicismo, incluso en temas que coinciden algunos de ellos. Creo que tú, de pasado aunque sea, lo has dicho, que a veces los temas clásicos están en el modernismo y están en otras poesías muy aparentemente distantes, porque quizás son eternos, ¿no? Sí, sí, o sea, porque las vanguardias también se nutren, no sé, de los mitos. Sí, 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 sí. Y entonces, pues, yo creo que Blanca Andreu ha sido una mujer, en fin, pues como Julia Uceda, también, no suficientemente conocida, pero muy importante en el sentido de la calidad de su poesía. Y ambas, si no estoy equivocado, ganaron el premio Adonais, ¿no? Yo creo que en España, pues un poco hemos recorrido así algunos hitos de la poesía. Naturalmente aquí podría protestar, pues, los otros 20 que pudieran ser nombradas y con todo merecimiento, pero es que es imposible hacerlo. A mí me parece que ya que has nombrado a Delmira Agustini y Alfonsina Storni, no cabe duda que, bueno, está ahí, pero ya en otra ocasión, ya tuvimos ocasión de hablar otra vez, entre comillas, y ya no recuerdo por qué, ni importa, de Gabriela Mistral, que fue una poeta realmente... Sí. Avanzada en su momento, que indudablemente pues respondió a la sensibilidad también de ese momento y lo que entonces se cocía en su país y por lo que era toda Hispanoamérica. Y luego otra que es muy, muy actual, porque ganó el premio Cervantes muy recientemente, que también es uruguaya, Ida Vitale, que es una gran
a mi juicio, una gran analista de la literatura. Quiero decir, tiene una sensibilidad enorme y ha escrito bastantes libros. Y en cuanto a portuguesas, pues yo no dejo de citar a casi siempre a Sofía de Melo, Rainer Andresen, porque realmente es que se puede decir que recopila también y recoge esta cuestión que decimos de una expresión muy muy viva, una expresión muy válida e incluso una inventiva acerca de la expresión, juntamente con la utilización de los mitos, de los temas de tipo clásico, ¿eh? Parece que se apoya en eso, y quiero decir ella y otras muchas, parece que se apoyan en eso para dar el salto a decirnos lo de hoy también, porque claro, es lo clásico, si es clásico es porque vale para hoy, sí, lo mismo que valió para ayer, ¿no? ¿Eh? Sí. Me gustaría citar rusas. Ah, que también son testigos del siglo XX, igual sí, que... Sí, sí, totalmente. Igual, anteriores a... En las vivencias... En su testimonio, sobre todo... Y en la manera de escribir, ¿no? Anagmatova, con su Requiem, que fue testigo del sitio de Leningrado. Ella es poeta intimista y a la vez está haciendo una especie de crónica de lo que está ocurriendo en Rusia en ese momento. Sí, en Rusia además. Muchas razones para estar como, en vilo continuamente. Sí, ¿no? Y contemporánea Marina Svetaeva, que vivió en Europa, tuvo una educación muy privilegiada, vivió en Europa, pero luego regresó a... Sí. Y ninguna de las dos fue reconocida en su momento. No, yo creo que... Y son muy distintas en gran parte de su expresión, pero son iguales, yo diría, poetas, que en lo que ellas dan a mostrar de sufrimiento y de realidades, sí, ¿no? Sí, yo creo que... Una es la realidad histórica, ese peso que tiene ella como ciudadana, por un lado, y totalmente... la pasión, el amor, la muerte, que es Marina Svetaeva. Sí, sí, sí. Tú que eres especialista en lengua inglesa, pues te quería recordar a Silvia Plath, que ha sido muy difundida y que ha sido, bueno, pues también por mor de su vida y de su muerte, pues muy, muy, muy leída y muy estimada también, ¿eh? Pero bueno, ¿qué te parece o qué...? ¿Qué podrías decir? Me parece otra poesía fundamental en el siglo XX, otra poeta fundamental en lengua inglesa, pero traducida, yo creo que casi a muchísimos idiomas, con una obra muy difundida, y es una mujer que tuvo como una especie de tragedia interna muy que trató de elaborarla a través de la poesía. Ahí tiene poemas impresionantes como El Coloso. Sí, también en breves años, ¿no? En breves años. En breves años, sí. Muertes muy tempranas muchas de las poetas que estamos citando hoy. Es curioso que... Sí. Curioso, por desgracia, ¿verdad? ¿Cuánta violencia hay alrededor de bastantes de las que hemos nombrado esta tarde, ¿no? Sí. ¿Cuánta violencia en ellas mismas, que incluso se la producen algunas de ellas a sí mismas, pero es que la violencia estaba junto a ellas, estaba a su alrededor, ¿no? Sí. Y entonces parece su ser se impregna de eso y llega incluso en algunos casos a la autodestrucción, ¿no? Sí, es esa dificultad de ser mujer y de ser creadora, de tratar de introducirse en ese mundo de hombres, a la vez las circunstancias históricas que hayan podido vivir cada una de ellas. Hay una violencia, pero desde fuera, junto a ella, contra ellas. Importante. Pero hay eso, ¿no? Realmente es una historia, es una historia trágica en buena parte de la poesía, ¿no? De la poesía femenina. Y bueno, algunas de otros idiomas, fundamentalmente el alemán, ¿verdad? Que ha sido, que la Szymborska es polaca, pero el alemán ha sido muy... Es decir, ha habido de Centro Europa, de habla alemana, aunque de distintos países. Antes hablaba de la Sachs, que luego acaba siendo sueca, pero que produce otras que ella es de procedencia alemana, luego otras austríacas, alguna como Hertha Müller,
rumana, pero de habla alemana también, sí, ¿no? Ingeborg Bachmann. Ingeborg Bachmann, otra austríaca con una gran calidad. Uh-huh. Yo creo que todas estas merece la pena ser leídas, incluso. Es decir, están incluso traducidas en además, la traducción. Si se pueden, sí. Incluso las traducciones, porque la verdad es que hay buenas traducciones. Uh-huh. Sí, hay buenas traducciones que nos dan una idea bastante clara de cómo son estas poetas. Y hay obras de ellas que están, yo creo que continuamente. Sí, bueno, yo creo volviendo que están a traducirse. Y pero que están al alcance de cualquiera que se interese por ello. No son nada realmente buscadas. En las librerías, uh-huh. en las buenas librerías, como aquella en la que estamos en este momento. Pues la verdad es que están sus libros, o parte de sus libros, o por lo menos son conseguibles. Y merece la pena que ustedes las cultiven. Bueno, con esto damos fin a esta emisión de hoy, y además al ciclo este de poesía femenina, que ya ha tenido tres emisiones, y que bueno, nos parece que por lo menos hemos intentado dar o recordar algo que les merece a ustedes, interesados por la literatura, sin duda conocer. Y bueno, pues nada, volveremos con ustedes en cualquier momento. Enseguida estaremos de nuevo con otro tema literario.